Bueno, otra imagen de impacto nos lleva hasta Collado Villalba. Intentaba escapar de un control de alcoholemia y el resultado fueron 10 colisiones seguidas con coches que estaban aparcados. Javier Aguado. Mirad esta imagen, compañeros, todavía continúan en la calzada restos de los destrozos de parte de los coches que fueron colisionados y que, como veis, la grúa continúa llevándose desde el sábado. El conductor, que iba ebrio, recorrió 50 metros de esta calle a gran velocidad, colisionando con los coches que se encontraban aparcados tanto a la izquierda como a la derecha. Los agentes le dieron el alto, pistola en mano, obligándole a poner las manos en el volante y salir de su vehículo, inmovilizándole contra el suelo. Fue detenido, puesto a disposición de la Guardia Civil por conducción temeraria, no tener carné e ir ebrio. Los vecinos, la verdad, dicen que estaban viendo como una película de persecución, una película de Hollywood, y muchos temen que el precio de la reparación sea mayor al precio de coste. Una de las vecinas que lo presenció todo fue Merche, vecina del barrio. Merche, muy buenos días. Buenos días. A mí me despertaron las sirenas y, bueno, pues cuando vi lo que había pasado, era esto solamente, que habían colisionado un coche con un montón. Y vamos, en el Facebook podéis ver también. No sé si alguna vez has presenciado algo parecido, ha pasado en esta calle alguna vez, Merche, o algo. Bueno, ha habido más de una vez accidentes ahí arriba, pero vamos, como este nunca. Creo que me decías que tenías una amiga también que se habían llevado su coche de la grúa, que temen también que el precio les vaya a costar más. Están muy preocupados los vecinos. No, es que los coches, los seguros no se hacen cargo. Entonces esto, no sé lo que pasará. Bueno, Merche, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Como decimos, compañeros, continúan llevándose, como veis, los coches. Hay mucha conmoción también en el barrio porque, claro, es el coche que algunos tienen de toda su vida, otros se lo acababan de comprar, como nos han contado, y muchos están pendientes de lo que decía Merche, de ese seguro, a ver si lo engloba todo y, bueno, por lo menos pueden recuperar su turismo.